Buenos días, mis chicas, bienvenidas a un nuevo video, a este es tu canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Heidi y así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y que active la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que yo suba a este canal. Hoy por aquí es martes, bien temprano en la mañana. Por aquí está Juan José, que nos estamos preparando ahora para llevarlo a la escuela porque ya se iniciaron nuevamente las clases presenciales aquí, pues, en República Dominicana, que es donde vivo, que yo les había dicho anteriormente que algunas escuelas ya estaban dando clases presenciales, pero habían otras que no. Entonces, ya hoy nos toca, pues, reintegrarnos a las clases. Juan José ahora se va a desayunar para alistarlo a él y llevarlo para la escuela. Ya son como las 7 y 15, más o menos. Entonces, estamos en ese proceso, ya que desde diciembre, pues, él no iba a la escuela. Estamos ahora como que acomodando todo y poniéndolo en su lugar y arreglando varias cositas que pues me faltaba hacer y nada, en eso estoy. Solo quise darle la bienvenida a este video para que pues sepan qué es lo que estamos haciendo. Así que yo me voy a seguir alistando a Juan José, que me voy a sentar a darle el desayuno ahora y les grabo entonces en un rato. Por aquí ya está Juan José desayunándose su avena. En lo que él está ahí desayunándose, entonces yo voy a ir arreglando los demás que me falta, limpiando de los zapatos y todo eso, que está un poco sucio. Como ya hace tiempo que no lo usaba, pues voy a darle una limpiadita ahora y arreglarle un poco la mochila, la lonchera y todo eso. Ya por aquí tengo los zapatos, que como les dije, me voy a poner a limpiarlo. Nosotros limpiamos con este líquido, que es un líquido pues especial para limpiar los zapatos. Entonces me voy a poner a eso, lo que él va desayunándose. Bueno, ya tengo algo menos que hacer. Miren los zapatos como están, que están todos pelados por todos lados, porque Juan José nunca se fija por dónde va, pero ya está listo. Ahora yo me voy a poner a acomodarme yo, a arreglarme, a ponerme ropa y todo eso, que todavía no lo he hecho, para terminar de hacer lo demás. Por aquí tengo su mochila. Realmente, pues, lo que Juan José lleva a la escuela no es mucho. Aquí tiene un cuaderno, también un cuadernillo, que era con el que estaba estudiando cuando estaba aquí en casa. Tiene papel higiénico, también desinfectante para las manos, que es pues bastante importante en estos tiempos. Tiene un borrador, allí también hay una mascarilla, y ya lo demás que pues los niños utilizan está en la escuela, así que solamente pues él lleva eso. Ya Juan José está listo, ya anda desesperado por irse. Como ven, ya él tiene su mochila y su lonchera y todo puesto, porque ya está desesperado por irse. Pero todavía pues es un poco temprano, son las 7:40. Yo lo llevo a las 7:50 para no estar pues tanto tiempo ahí parado esperando hasta que abran, porque la escuela la abren a las 8. Entonces yo estoy esperando un rato más para llevarlo, pero ya él anda desesperado. Ustedes saben que él con su escuela pues no come cuento, como decimos aquí. Realmente pensé que íbamos a terminar más tarde, porque yo me levanté temprano. Yo me levanté a las 6, pero estuve hasta las 7 hablando con mi esposo y pensé que se me iba a coger lo tarde, porque como empecé a la misma 7 a preparar todo, pensé que iba a terminar más tarde, pero no, ya terminé a tiempo, gracias a Dios. Y ahora me toca pues esperar a que dé las 7:50 para llevarlo, pero ya Juan José anda urgido por irse. Bueno, ya llegué de llevar a Juan José. Ahora me voy a poner aquí a limpiar la casa. Mire, que tengo esta ropa que doblar. Todavía tengo que arreglar las camas y recoger toda pues la ropa con la que dormimos, que está ahí todavía tirada pues en la cama, algunas cosas más. Esto que tengo por aquí son unos pantalones que saqué para darlo, porque no me sirven. Entonces lo saqué ahí para ver a quién puedo dárselo. Y esto que está por aquí es un relleno de una almohada que
Se lo saqué ya hace unos días y lo tengo ahí. No sé si realmente si lo vaya a usar en algo o si lo bote, porque no sé. Pero bueno, si yo me voy a poner aquí a recoger, como les dije, está todo pues desarreglado. Miren la que maneja José, las ropas por aquí. Que esto siempre está así, porque como son esos dos hampers y ahí es donde tenemos la ropa que usamos normalmente para estar aquí en la casa, pues siempre se desarregla, porque uno buscando pues es un desastre. Entonces, como no tengo otro lugar donde organizarlo, está así. Pero ya ahora me voy a poner a arreglar todo eso, a fregar también, que tengo bastante traste sucio. Lo tengo allá afuera en el patio, en una mesa que tengo. Entonces me voy a poner a eso, aprovechando ya que mi Juan José está en la escuela. Entonces yo voy a ir limpiando. Todavía no tengo hambre ni nada, o sea que no me voy a desayunar ahora, sino más tarde, ya después que recoja un poquito, porque no me gusta como que sentarme y tener todo ese reguero así. Entonces primero voy a organizar un poquito aquí, que lo que más tiene reguero es la habitación y la cocina, porque en la sala realmente nosotros tenemos pocas cosas y casi no pasamos tiempo en la sala, porque siempre se escuchan todos los ruidos de allá afuera y pasamos muy poco tiempo allá afuera. Entonces donde más pasamos tiempo es aquí en la habitación, la cocina y el patio, que es donde siempre hay un tiradero por todos lados y siempre está con las patas para arriba, como digo yo. Miren por aquí, esta es la ropa que me tengo que poner a organizar, que eso es lo que estaba allí en la cocina, arriba de la lavadora, que algunas cosas de las que están ahí estaban donde mami, y el fin de semana yo las traje. Son ropa que yo usaba normalmente, como esta, y esto que usaba cuando estaba trabajando, y se me habían quedado donde mami ya, pues desde hace mucho tiempo, de hace el año pasado, y no me había acordado de traerlo. Entonces el fin de semana que yo estuve allá ya me lo dio, y me voy a poner entonces a organizarla donde va, también a acomodar un poquito eso ahí, porque no me gusta ver ese reguero que se ve así muy feo. Y esta sábana es la que uso pues todos los días para ponerle a mi cama, porque Juan José normalmente, como la televisión está ahí donde está la cama mía, él, ustedes saben, ve sus muñequitos y eso, y se sube con los pies sucios y a veces con comida y eso. Entonces yo le pongo esta siempre, todos los días, para cuidar un poquito más la sábana que le pongo a la cama, porque si no, me la vuelve Juan José un desastre. Mientras voy haciendo aquí pues mis quehaceres, voy a ir viendo pues un video de esta youtuber que me gusta mucho. Se llama Abril Los Makeup, así se llama su canal de YouTube, y ella hace mucho maquillaje. Normalmente de eso se trata su canal, pero también hace algunos videos que son de casos como de crímenes y cosas así, que eso me encanta. Entonces voy a ir viendo esto mientras hago todo lo que tengo que hacer. De verdad que yo les recomiendo mucho esta youtuber. Si a ustedes les gusta eso del maquillaje, ella hace un maquillaje precioso. De verdad que ella es maquillista profesional, pero también es periodista. Entonces también hace este tipo de videos que a mí me gusta muchísimo, que investiga eso de casos, de crímenes y muchísimas cosas. Y a mí me encanta todo eso relacionado también con series policiales y todo eso. A mí me gusta mucho. Así que si a ustedes les gusta este tipo de videos o maquillaje, pues yo se la recomiendo de verdad muchísimo a ella, que me encanta. We'll be right back.
las 11 de la mañana. Ahora mismo terminé de limpiar, como vieron ahí, les estuve mostrando un poco, terminé de limpiar toda la casa, ya está todo muy bien limpio y oliendo bastante rico. Ya como les dije, son las 11, no me voy a poner a cocinar ahora mismo porque yo desayuné tarde, no les mostré, pero desayuné ya casi a las 10 de la mañana y también Juan José pues no viene con hambre de la escuela, así que cocinaré ya después que lo traiga él de la escuela, porque como les digo, él no viene con hambre, porque yo aquí le doy desayuno, que como vieron, le hice una avena y él se la comió antes de irse para la escuela. También le pongo merienda, que hoy le puse un jugo y le puse una galleta, y aparte de eso también en la escuela le dan leche, jugo y pan y cosas así, entonces realmente él no viene con hambre para yo ponerme a cocinar así con tanta prisa. Así que ahora me voy a tomar un 5, voy a descansar un poco. Y ya entonces más tarde me pararé a cocinar, ya cuando lo busque a él. Porque realmente no creo que comamos ya al mediodía, sino que más tarde. Ya como de 1 a 1:30 por ahí más o menos será que vendremos comiendo. Por lo mismo de que no tenemos hambre. Así que yo me voy a poner a hacer algunas cosas que tengo que escribir y hacer. Yo no sé si yo les he dicho, pero a mí me gusta mucho todo eso de escribir y leer. Entonces, me voy a poner en eso mientras descanso un poco y me refresco, porque está ya haciendo bastante calor aquí en República Dominicana. Entonces, más tarde yo les grabo. Miren, chicas, ahora mismo acabo de llegar con Juan José de la escuela. Mírenlo aquí, que todavía se está quitando el uniforme. Y él insistió en que yo le grabara y le mostrara esto, que se lo dieron en la escuela. A veces el gobierno suele darle materiales a los niños, escolar, uniformes, zapatos y cosas así. A mí se me hizo raro que en este año escolar no habían dado nada, pero ahora veo que pues están dando algo. A Juan José le dieron estos zapatos y estos dos pares de medias. Gracias.